Bueno, y una buena noticia dentro de todo, después de esta tragedia, es que por ahora al menos, Japiago Ana, no va a aumentar el precio del pasaje de acuerdo al viceministerio del transporte, ya se examina. El viceministro de Transporte dio una conferencia de prensa para explicar que el Consejo Asesor de Tarifa ya tiene el cálculo parcial del precio del pasaje de lo que arrojó marzo y abril según los datos obtenidos en base al billete electrónico. Según estos análisis, hasta abril la tarifa arrojada es de 4.000 guaraníes para el servicio convencional y 5.000 guaraníes para el diferencial. A pesar de los valores que se maneja, adelantó que no aumentará la tarifa de viaje en el área metropolitana. Según datos del billetaje electrónico hasta marzo, antes se pagaba un subsidio por las flotas de las empresas, entre las cuales había unidades inservibles. A raíz de ello, el gobierno aseguró que no pagará más por toda una flota con móviles fuera de servicio, sino solo por cada unidad operativa. El viceministro anunció que seguirá el análisis mediante una consultoría privada contratada, más las reuniones del Consejo para tener una tarifa técnica mensual. Tenemos una tarifa técnica parcial. En la reunión de hoy, en este punto, el sector empresarial pidió la visualización de los valores de la tarifa técnica parcial, considerando una rentabilidad empresarial del 18% y una comisión de billetaje electrónico con valor cero, en ese escenario la tarifa técnica arrojó los siguientes valores, lo que se tiene convencional a 3.657, diferencial mes de marzo 4.687. Y para abril, como está diciendo, se ven estos números que nos arroja convencional a 4.000 y diferencial a 5.000. También mencionarle que cualquiera sea el escenario, que si bien todavía no estamos eh, justos con, los, con algunos factores como es el tema de la remuneración empresarial, provista, vista de, de, de parte del gobierno, para la tranquilidad de la ciudadanía, el precio del pasaje al usuario final... No va a subir. La mesa técnica está conformada por el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, además de representantes del MOPC y del sector privado.